señores, con todos ustedes, el único presentador que es capaz de silbar, ceceando, Manu Sánchez. Doce y cuarto de la noche, riguroso directo, porque de otro no hay. Nos intentan engañar muchas veces, bueno, falso directo. Otra gente dice, no, tú tienes que ser políticamente correcto. Fíjate tú, políticamente correcto, es la misma frase. Eso da hasta fatiga de escucharlo. Llevo todo el día buscando en mi casa, en el cajón de las cartillas. Estoy a punto de confirmar que en mi casa nadie tenemos cuentas en Suiza. Nos sentimos unos españoles raros. Yo ahora mismo, este fin de semana, seguramente no salga a tomarme nada porque va a salir tema y yo me voy a sentir desplazado. Porque ahora cuando todo el mundo empieza a hablar de sus cuentas en Suiza, ¿qué hace uno? Ajá, ajá. El idiota, te lo digo de verdad, cada vez más parece que la gente tiene mucho tiempo libre porque se abren una cuenta en banco en Suiza, de verdad, por favor, para poner al día la cartilla hasta Suiza, para un ingreso tonto hasta Suiza, para ver si te han cobrado la luz hasta Suiza. Hay que tener muy pocas cosas que hacer para abrirse una cuenta en un banco en Suiza, pues por lo visto está de moda y hemos descubierto esta semana que efectivamente Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del PP Nacional, tenía tampoco el dinero, 22 millones de euros, ¿sabes? Es más el detalle, Luis, de tener la cuenta, él lo tiene, señor, es más el detalle de tener la cuenta abierta en otro sitio y sobre todo como tire de la manta lo que tú puedes arrastrar, porque dice, esta trama hasta donde llega, pues fíjate, ahí tiene Luis Bárcenas y de momento el que está detrás con la cámara tiene toda la cara del Sevilla. Yo te lo digo. 22 millones de euros, ahí lo tiene, con dos cojones. En una cuenta, en un banco en Suiza. Me imagino yo a ese hombre sacando el dinero ahora que a lo mejor a la gente no le hace gracia que lo tenga, que vaya a sacarlo en ventanilla. Hola, mis 22 millones de euros. Que se eche un ratito al lado, que los cuente en ventanilla. Y como tu madre le dio cuando acabe, tiene un sobrecito, mi hermana. ¿Eh? Señores, 22 millones de euros y ha puesto como excusa que él iba mucho a Suiza, que sí, que puede ser. Que él iba venía mucho a Suiza porque a él le gusta mucho lo que es el esquí. A ver, Luis, 22 millones de euros y lo que te gustaba a ti era el esquí, Luis. Aquí está Sierra Nevada y tú de Caja Granada no tienes ni un boli tienes tú, Luis. Están saliendo un montón de políticos con sus cuentas en Suiza, la familia Puyol también, todavía Luis Bárcenas lo ve tú, y dice tú, bueno, puede que vaya a esquiar, pero tú te imaginas a ese Jordi Puyol vestido para hacer snowboard, con las dos botas, el chaquetón grande, las gafas, ese Jordi Puyol, no, a mí es que me gusta tú, ¿eh? ¿Sabes? Que no nos cuadra, la verdad, no nos cuadra en ningún momento, y me imagino que Suiza tiene que ser como la chipiona de los políticos. ¿Por qué? Porque al final resulta que las vacaciones las pasa allí todo el mundo. Por aquí uno no quiere ir a la playa en Chipiona. Bueno, quiere ir, pero cuando pone alguna pega, dice eso de nombres que allí se conoce a todo el mundo y los suizos lo dicen también. O sea, los políticos cada vez que van a Suiza también lo dejan claro. Y dice, hombre, es que lo malo de abrirse una cuenta a Suiza es que es del único país donde te viene con el sobaco moreno. Ahí todo el mundo, ah, hasta luego, Luis, hasta luego. Jordi, de verdad, tenemos que aclarar esto porque nosotros ya estábamos acostumbrados a que los políticos nos robaran a nosotros. Pero mira tú qué papelón. Es que puede ser que Luis Bárcenas le haya robado al PP. O sea, es que se están empezando a robar entre ellos. Que es ya lo que despista un poquito. Claro, que tú dices, coño, que están en picado. Que ya no era... Antes era por cabrones, ahora ya es enfermedad. Es que ya están en picado las criaturas. Y ahora ahí no salen. Y ahora no salen. También, fíjate tú, 22 millones de euros, él era tesorero.
tesorero, que a mí me suena que tiene los 22 millones de euros, metió en un cofre grande y este hombre iba a todos lados, ¿verdad? Vestido de pirata con un parche. Y al final, como los tesoros, ¿dónde estaban los 22 millones de euros? En el mapa con la cruz, Suiza pura. Si al final todo se sabe. Si al final yo entiendo que algunos, los políticos malos, que también los hay buenos, algún día nos pararemos y los encontraremos, que también los hay, de todo hay en la viña del Señor. Pero ya esto de robar empieza a ser un poquito como deporte de riesgo. ¿Por qué? Porque ya Suiza ha levantado ese silencio que tenía, ese antichivatismo que tenía antes, ese mutis por el foro, ese no decir quién, cómo ni dónde había metido dinero. Y ahora que Suiza ha abierto un poquito la mano, claro, ahora están todos los políticos como acojonados, porque ahora ya empieza a ser deporte de riesgo. Antes era deporte, pero ahora ya es de riesgo, que ahora se lleva mucho todo lo que es extremo. Deporte de riesgo, mucha gente, ¿qué es un deporte de riesgo? ¿Qué es deporte extremo? Un deporte normal, pero que te pueda matar. Juega, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Al parsí, pero al filito del barcón. Y es parsí extremo, es parsí extremo. ¿Por qué? Porque esto te lo patrocina Red Bull y está tu madre traicionando, ¡se te puede ir el cuerpo! ¡Se te puede ir el cuerpo! Es parsí extremo. ¿Qué hace? No pasa nada, hay mucha gente que se abre su cuenta en Suiza, ¿por qué? Porque tiene mucho tiempo libre y puede ir y venir cada vez que tiene un trámite a Suiza y no tiene que darle explicación a nadie y cada uno con su tiempo libre hace lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Luis Bárcena, que como te coja, a lo mejor lo que menos va a tener ahora va a ser tiempo libre. Bueno, no, claro. El tiempo libre desde que somos pequeños es lo que más disfrutamos. En el colegio tú recuerdas esos momentos de recreo, de tú dar y recibir bocadillo, por supuesto señalando con las uñas fuertes, ¿no? Hasta donde tú querías que te cogiera. Había compañeros tuyos, normalmente el gordo, que le daba igual llevarse los dos dedos y como fuera para adelante. El tiempo libre es algo que se disfruta. Tú le preguntas a Julián Muñoz, ¿cuáles son los últimos mejores momentos de tu vida? El tiempo libre, seguramente. Hay gente que incluso deberíamos de organizarnos. Hay gente, por ejemplo, que es carpintero y en su tiempo libre hace deporte. Pero hay gente que es deportista y en su tiempo libre hace bricolaje. Coño, hablarlo. Cambiarse los trabajos y en el tiempo libre se toma una cerveza, cojones. Bueno, no, si es cuadrarlo nada más, tú imagínate. Sería ponernos de acuerdo algunas profesiones. Lo que yo hago, por ejemplo, los fines de semana se cuadra, por ejemplo. Si me está escuchando, por ejemplo, Nacho Vidal. Nos lo cambiamos, ¿tú qué sabes? A lo mejor Nacho Vidal, cada vez que acaba de grabar, dice, menos mal. Ahora yo me visto y me pongo a hacer monólogo, jiji, jaja, ¿vale? Y lo disfruta la criatura. Hay gente, pasa como esto, ¿no? Te dedica al humor, te dedica a, como Nacho Vidal, a la industria del entretenimiento, ¿eh? ¿Qué digo? También, ahora, ¿eh? Es entretenido, ¿eh? Las cosas como son. Hay gente que no cuesta trabajo de poner esa delgada línea roja entre lo que es tiempo libre y lo que no es tiempo libre. Tú imagínate el rey. El rey va montado en el barco y tiene que ir los que están detrás de negro y dice la gente guardaespaldas. No es guardaespaldas. Es el que le lleva la cuenta de las horas que está echando. Ese va por detrás y le dice, este paseíto es trabajando, Juan Carlos. Y cuando llega la mejor a la huerta dice, Juan Carlos, esto ya es porque tú quieres, este es por gusto, este es porque te sale a ti de los cojones, ¿eh? Tenemos que darnos cuenta de que últimamente, cada vez más, y hoy nuestro invitado nos lo va a dejar claro, queremos ver hasta dónde llegan los límites del cuerpo humano. Cada vez lo extremo nos llama más la atención. Quizá ahora que Suiza se pone peligrosa, son más los políticos que se atreven a abrirse una cuenta. Ese peligro, ese estar al límite nos ha llamado siempre la atención. Ahora, no, esto es apnea extrema. Aguantar la respiración en grandes profundidades de agua sin bombona de oxígeno. Eso se ha hecho toda la vida. Lo que es hogailla, ya ves quién aguanta más, tú, yo, no hay huevo, pum. Y aguantaba tú porque gusta lo extremo. O tú no te has hecho nunca el muerto en la piscina, pero no para bromear, no, no. Para que tu madre se creyera que tú estabas muerto. Que yo no sé qué ganabas tú con esto, pero tú querías ir como el susto. Pero, desgraciadamente, a ti, a mí, a todos los niños de esta parte de Europa, siempre nos han trincado cuando tú ya no podías más y levantabas así la cabecita un poquito, de puta. Y ahí estaba tu madre pendiente y se daba cuenta de que tú no habías muerto. Eso, y que te levantaba por el bocadillo y te moría otra vez otro ratito. De verdad, creo que lo extremo nos ha llamado siempre la atención. Lo extremo no tiene edades, lo extremo no tiene condiciones, está al alcance de cualquiera. Insisto, nuestro invitado nos lo va a volver a demostrar hoy. Dice tú,
Mi madre va a hacer cosas extremas, las hace, las hace. ¿Hay algo más extremo que limpiar una persiana por fuera? ¿Eh? Hombre, eso es faena extrema. ¿Eh? En ese momento sentado en la baranda del barcón, ella fregando la persiana por fuera con un trapo liado en el escobón, así dando ese momento de limpiar sofá con una mijita de amoníaco, que tú entras y lo que quieres tú es liarte una manta y robar, porque tú no sabes a qué huele allí, con ese ambiente cargado. Y tu madre con el ajerú, yo controlo, tío, yo controlo. De verdad. Va a ser cuestión de que conozcáis a nuestro invitado de hoy. Vais a ver cómo los políticos lo han hecho algunos con malas artes, pero si están atentos, pueden que abran una cuenta en Suiza si les da la gana o no, porque igual hoy ganamos algún euro que otro, pero también van a conocer dónde están sus límites o dónde no están sus límites, ¿vale? Siempre hemos tenido cierta adicción al peligro. Cuando tú te comprabas ese Casio negro y ponía water resist hasta 50 metros, muerto. ¿Quién se mete con un Casio a 50 metros para abajo? Si tu madre te decía, de aquí para abajo, de aquí para abajo. 50 metros es un montón. Y además, 50 metros y sin bombona, que ahí lo que hay, ¿a quién le pide tu ayuda? ¿A Nemo? ¿Y qué te hace? Un pez payaso. Te pone una nariz roja para que no te ajoque. ¿Qué te hace? El muchacho, lo extremo, siempre ha estado ahí. Así que desde aquí les decimos que aprovechen su tiempo libre, intenten estar pendientes de esto, en su tiempo libre ganen dinero, en su tiempo libre comprueben dónde están sus límites. Tiempo libre es una cosa que hay que saber aprovecharla, ¿eh? Yo creo que a todo el mundo le interesa, ¿no? El mismo José Luis Perales, ¿no? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y qué es lo demás que le interesaba? ¿A qué dedicar tiempo libre? Era la pregunta que él tenía, ¿no? Está viendo cojones a coger a tu mujer, que es anormal. Claro, no, pero esta era la preocupación que él tenía, encima de ponerme los cuernos, para que me lo encuentre en el club de petanca, ¿sabes o no? Es para no cruzárselo, pero insisto, hoy van a aprender a aprovechar vuestro tiempo libre, a conocer vuestros límites, y quién sabe si acaban de esta, por lo legal, pero abriendo cuenta en Suiza. No como Bárcenas, que al final parece que incluso le ha robado a parte del PP PSOE este que tanto ya nos ha mangado, por según que Gürtel o por según que ERE, que entre el ERE que ERE y el te Gürtel, que eso tú lo pruebas, y como te Gürtel no para, ¿eh? Al final yo solamente tengo que decirte, mirándote a los ojos, Luis, cabrón, 100 años de perdón. Os he hablado de él, os he hablado de que nos van a enseñar a ganar dinero, o al menos a intentarlo. Vamos a ver dónde tenemos esos límites. El nuestro, a las 12:30, no es otro que presentaros a Yosef Ajram. Yosef, bienvenido a la semana más larga. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a explicarle un poco a la gente lo que es ser day trader. Day trader. Day trader es una persona que quiere hacer algo tan fácil o tan difícil como comprar barato y vender caro. Entonces yo me dedico a eso, intento comprar barato y vender caro el máximo número de veces posibles en un mismo día. Especializado en la bolsa española. Y bueno, pues amante de mi trabajo. ¿Está bien visto ganar dinero en España? Está poco respetado, yo creo. Yo creo que lamentablemente se ha dado una imagen del empresario, se ha dado una imagen de la gente que nos dedicamos al mundo de las finanzas, que no es justa, no es justa. Ni el empresario es el enemigo, ni los que nos dedicamos a la bolsa hemos hundido ni Grecia ni Portugal, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ser un poquito más justos.
Josef, mucha gente que nos esté viendo dice, no me esperaba este day trader, este broker de bolsa, no me lo esperaba yo tatuado hasta las orejas y con el piercing en las encías. ¿Esto te ha abierto puertas, te las ha cerrado o quizás ha levantado la curiosidad de algún que otro socio posible? Bueno, la verdad es que yo cuando empecé la bolsa en el 99 no llevaba prácticamente tatuajes, llevaba uno escondido. Y sí que es cierto que ha crecido, ¿no?, la vida del Josef. Pero el mismo que se te ha volado, no, que tú te has ido haciendo más. Me he ido haciendo más tatuajes, correcto. No asusta a la gente. No, no. Hice uno y mira cómo estoy. Y bueno, la verdad que sí que he de decir que sobre todo el hecho de haberme tatuado las manos, pues me ha abierto más puertas que no cerrado. O sea, que le estoy agradecido al tatuaje. Hemos dicho al principio, hemos hablado de dos términos. Uno era el day trader, que ya hemos explicado lo que es, y el otro es Ultraman. Sí. Y de la unión del day trader y el Ultraman nace este libro, o parte de este libro, que se llama No sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está. Sí. Vamos a explicarle ante la gente qué es un Ultraman y después estén pendientes a este ordenador porque vamos a invertir en bolsa al principio de la entrevista y al final del programa veremos si hemos ganado o perdido dinero, ¿no? Muy bien. Bueno, un Ultraman es una prueba que el primero que hice fue en el año 2007, ya he acabado tres más. Se trata de tres días, el primer día nadar 10 kilómetros y pedalear 145 kilómetros, el segundo día 275 kilómetros de bici y el tercer día 84 kilómetros corriendo. Ni más ni menos. ¿Y en qué Ubimóvil te sueles volver? ¿Te recoge un amigo? ¿Ya hay un ambulancista que tú conoces? La verdad es que el cuarto día estás cansado, ¿eh? La verdad es que te duele el alma, ¿eh? Pero bueno, la verdad. Yo hablaba antes de tiempo libre. Y vamos, ¿serías capaz de definir cuál es tu trabajo y cuál es tu hobby o cuál es tu afición de estas dos actividades? Pues tengo el privilegio que la línea entre trabajo y afición es tan fina que me cuesta diferenciarlo, ¿no? Y la verdad que un consejo que me dio un amigo hace mucho tiempo, que es duerme con la conciencia tranquila y trabaja lo que te apasiona y tienes dos tercios de la vida resuelta, pues lo he podido lograr, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí son mis trabajos, es mi afición. Y espero poder seguir manteniéndolo bastante tiempo. Josef, aquí tenemos un ordenador, como los más observadores habrán podido deducir. Sí. Te voy a pedir que invirtamos en bolsa. Obviamente ahora mismo entiendo que no están abiertos los índices nacionales. Sí. ¿Qué nos encontramos abierto a esta hora? Bueno, esta hora nos encontramos las divisas. Vale, ¿no? Aquí en esta pantalla nuestro público va a poder ver las divisas. ¿Ves? Pues por ejemplo aquí tenemos el euro-dólar activo, del que yo no soy nada especialista, nada, nada, nada. ¿Cuál es tu especialidad, José? Mi especialidad es bolsa española, acciones de la renta variable española, que abre desde las 9 de la mañana a las 5 y media de la tarde. ¿Qué me coge a mí fatal? Te cojo mal hora, ¿eh? Durmiendo, ¿no? No, hombre, pues yo acabo aquí tarde, no estáis tampoco a ver si ahora vamos a... ¿Vale? ¿O tengo yo cara de BP? No, no. Entonces, bueno, pues en bolsa yo siempre digo que se pueden hacer tres cosas, ¿no? Invertir en bolsa, esperar una rentabilidad más allá de un día. Hacer trading en bolsa es comprar y vender el mismo día. O jugar a la bolsa, que es decir, operar sin mucho conocimiento. O sea que nosotros ahora, como es un activo del que no estamos muy especializados, vamos a jugar a la bolsa. Venga, pues juguemos al principio de esta entrevista, veremos cómo nos sale este juego. Vamos a apostar contra el euro. ¿Contra el euro? Sí, vamos a, un poquito por la mínima información que tenemos, vamos a hacer una operación esperando que en los próximos minutos el euro baje, a ver qué pasa. Venga. Le pregunto a un day trader, ¿saldrá España del euro? No. Lo tienes claro, ¿no? No, y es muy importante que la gente tenga claro que España no va a salir del euro porque nadie gana con ello y que tener el dinero en el banco no corre peligro. Y eso es muy importante que no nos... Las amenazas de corralito no son tan amenazas, ¿no? No. No, o sea... ¿Cuánto la ha metido, Josef? ¿Cómo lo pago yo? ¿Cuánto la ha metido en contra de euro? Tú tranquilo, ya te lo descontarán del saldo, de la nómina. Entonces habrá sido poco. Y con la nómina te han dicho que sí, va a ser poco. Josef, veremos la evolución de esto. ¿Vale? Veremos, sí. Hemos vendido. Vamos a favor del dólar en contra del euro. Perfecto, está, vale. Parece nuestro rollo. Josef, déjame que te presente
a alguien que solemos tener por aquí, que creo que va en contra del euro, del dólar y de todo lo que se le presente. Señores, Miguel Ángel Rodríguez. En primer lugar, Manu, gracias, y después, de verdad, José, solo tengo que decirte enhorabuena. Me siento muy identificado con muchas de las cosas que tú haces, que tú dices, y con tus planteamientos. Me encanta el nombre de tu libro. Vamos a recordarlo, Sevilla. El libro de Joseph Agram se llama No sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está. Y ya aquí en la portada se deduce, en los que tengan alguna noción de inglés, que precisamente ese lema lo tienes tatuado en el pecho. ¿Ese lema qué quiere decir? Realmente, ¿a qué te refieres? Yo sé a qué te refieres, pero me gustaría que tú lo explicaras. Bueno, yo siempre me interesa mucho que el ser humano confíe en sí mismo. Me interesa mucho que la gente entienda que si tiene un objetivo y una motivación, es capaz de alcanzar cualquier cosa en la vida, ¿no? Entonces, por supuesto, por el camino vamos a encontrar baches, ¿no?, que nos pueden hacer dudar de nuestro talento. Y en este momento tan importante, ¿no?, que hay gente que lamentablemente se ha quedado en el paro, pues yo creo que es el momento de marcarse un objetivo. Y entre todos vamos a salir de esto. Yo tengo una pregunta, José, que creo que se la puede estar haciendo muy... esto como algo... De mayor quiero ser como tú, de verdad. Yo... Porque es que no lo entendí.
Pero la primera... Ellos suelen coger esta indirecta, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Esto es como para decir... Ahora vamos a ver un desnudo. Ahora vamos a ver un desnudo. Yo voy a hablar realmente... Voy a pasar una serie de fotos. Esto es por si hay niños que ahora es el momento de taparle la cara y cosas de esas, que la siguiente foto es algo más fuerte, ¿eh? Vamos a ver la siguiente foto, por favor. Qué redundante todo. Miguel Ángel, por supuesto, no hay que decir que Miguel. Ahí está desnudo, ¿no? Seguramente nadie se habrá fijado si tiene ojos o si los tiene de qué color es. Todo el mundo le estará mirando lo que le estará mirando. Vamos a ver, que le quedarían divinos los tatuajes de Josep. Vamos a ver la siguiente foto. Quiero que seáis observadores, ¿eh? Seáis observando, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente foto. Por favor, pido que seáis observadores. ¿Podemos ver la siguiente foto? Ahí la tenemos. Correcto, ¿eh? Se empiezan a sacar conclusiones ya, ¿eh? Bueno. Por ejemplo, en la época romana no se tomaba el sol, es una de las conclusiones. Vale. Realmente, las tres, no sé si le podríamos dar para atrás para ver la adelante, no, ya con esta me vale. Las otras dos también tenían lo mismo que era, que las tres estatuas tienen el testículo izquierdo más caído que el testículo derecho. ¿Vale? El 65%, depende de lo, hay un par de estudios, uno de ellos de la Universidad de Cambridge, que no estoy diciendo tontería ninguna, el 75%... El 65% de los hombres, y otro estudio dice que el 70%, el otro estudio no es un estudio cualquiera, lo hizo el profesor, el psicólogo, el profesor Chris McManus, que llegó a conseguir un premio Nobel por este estudio, que el 65-70% de los hombres tenemos el testículo izquierdo más caído que el testículo derecho. Un testículo suele medir entre 5 y 8 centímetros, y realmente... aquí lo tenemos, mucha gente dirá, eso no será lo que parece. Sí, señor, un par de pelotas. Eso son, se le llama familiarmente huevos porque no tienen forma de cubo ni de cuadrado, sino tienen una forma ovalada, ¿no? Aquí está cualquiera, si la foto está al derecho, uno será al derecho y otro al revés, pues si lo ha puesto, depende de cómo se vea, pero realmente estos son dos testículos. Pero parecen dos testículos de Apple, ¿verdad? Sí, la verdad es... Sí, sí, claro. Tiene un puntito ahí de diseño bonito, ¿verdad? Así como... Bueno, de momento es admirable que un tío, igual que yo flipo con que un hombre diga, voy a empezar a correr la maratón, a partir de mañana voy a preparar para correr 42 kilómetros, que diga uno, voy a empezar a estudiar los testículos del hombre. Que para llegar a la conclusión de que el 70% del hombre tenemos el testículo izquierdo más caído que el derecho, ha tenido que ver por lo menos 100 pares de testículos, ¿vale? Que podía haber estudiado otra cosa más agradable, pero bueno. Entonces... Siempre el testículo izquierdo también, en la mayoría de los casos, es el 10% más pequeño que el derecho. Y esto se debe a que también, al ser más pequeño, también es el más caliente, es el que tiene más temperatura al izquierdo. Por eso, realmente, siempre, o sea, cae más el testículo izquierdo que el derecho en el 65-70% de los casos. Ajá. También se debe que cada uno está alimentado por una vena diferente, es una parte muy importante del cuerpo. Los hombres dirán, hombre, ni mucho menos, pero digamos, uno tiene lo que son las células Leydig, que es las células Leydig, no tiene nada que ver con el Leydig, son las que producen la testosterona, algo tan importante para el macho. Si no hubiera testosterona, no había levantamiento de las cosas que tiene que levantarse. Y también los otros son las células germinales, que son las que producen los espermatozoides. Vamos a ver la siguiente foto. ¿Habéis quedado con el dato este, no? La noticia, ya digo, no son las noticias. Bueno, ¿qué son estos bichos tan asquerosos? Esto también tiene mérito. Estos son ácaros, ¿vale? Hacerle una foto a un ácaro, tela, ¿eh? Que mira que hoy día tenemos cámaras de fotos buenas y móviles buenos que hacen fotos. Estos y sacarlo todo con los ojos abiertos, lo más complicado. No, pero ninguno está saludando, ¿eh? Tampoco son, tiene que ser bicho más agradable. Bueno, y lo que veis ahí son los pelos de las cejas. Tenemos en cada ceja millones de ácaros en la ceja y en las pestañas, que tienen también su función. Realmente no es que sea malo para el ser humano, para hombres y mujeres, tener millones de ácaros en la ceja, porque hay, digamos que hay un estudio que demuestra, ellos realmente se comen lo que son la raíz de la célula muerta que tenemos tanto en la ceja como en las pestañas. Hay un estudio que demuestra que mantienen viva la ceja. Pensad que los pelos de la ceja son los últimos que se pierden, sí se pierden. Vamos a ver una siguiente foto. Aquí igual Yusef estará diciendo, ¿y esto qué carajo tiene que ver conmigo, con lo que yo? Pues tiene que ver, Yusef, de verdad. Tengo curiosidad por saber lo de los huevos. Ya, sí, te lo voy a decir todo junto. Este es otro ácaro, ya sabéis, esto, me refiero a eso. Pensad que tenemos millones de ácaros en cada ceja. Vamos a ver una siguiente foto. Ahora cuando veamos la siguiente foto, mucha gente pensará, una mano, un anillo, dirá, parece ser de un hombre, dirá, este tío está casado. Pues sí, una conclusión podemos llegar. ¿Se ha comprado el anillo estrecho? Sí, también, pero... O le han regalado el anillo estrecho. Pero la realidad es que esto habla de dedos porrugos, ¿vale? Que es como le decimos aquí a los dedos anchos. Hay otro estudio también de la Universidad de Cambridge que dice
que las personas que tienen el anular, es un estudio que se empezó a hacer sobre la relación de los dedos con problemas mentales, psicológicos, con el autismo también, las personas que tienen el dedo anular más ancho de la cuenta, que tienen los dedos generalmente porrúos y el anular también, son muy buenos en el tema financiero, en el tema económico y en el tema comercial. Se le da muy bien lo que es el manejo de la pasta. ¿A usted le importa, señor Youssef, enseñar sus manos? Si puede ser cierto. ¿Pensaba que ibas a decir los huevos? No, pero... jamás, jamás te pediría eso, Youssef. Yo creo que ahí, a ver, se ve que es porruito, que no son de finito. Yo me imagino que Rockefeller tendría morcilla, ¿verdad? Si tiene tanta pasta hizo. Vamos a ver también una siguiente foto. ¿Vale? La siguiente foto vemos... Esto siempre ha funcionado. Mira, vemos una siguiente foto. Ah, que no hay más fotos, me dice. Bueno, yo también, la relación con esto es... Hay un falso mito que se dice que todas aquellas personas, ¿no? Esto no tiene que ver con... Esto lo meto yo, pero no tiene que ver con la economía. Todas aquellas personas que la mano le cubre la cara son muy buenas en la cama. Sexualmente hablando, son muy buenas. Las personas aquellas que la mano le cubre la cara. Lo de los testículos tiene que ver no con el tema económico, sino con el deporte. Porque al tener de ese 65-70% de los hombres que tienen el testículo izquierdo más caído que el derecho, se les da mejor el deporte porque no chocan, no es broma, lo que estoy diciendo, no rozan, de verdad, no en serio. Aquí no tiene que deporte porque no le sale de los huevos. Hombre, sobre eso se pueden hacer muchos chistes porque, por ejemplo, se puede decir que al McManu, al profesor McManu, le dieron un premio por los huevos, ¿no? Por el estudio, por sus huevos, ¿no? Pero sí que es verdad que al tener uno más bajo que otro no chocan. El tema de las manos, que son mejores económicamente, y el tema de las cejas es que se aguanta mejor calor las personas con las cejas pobladas, que tú no es que tengas una ceja de aquellas de las que eran pancas a la boina, pero son pobladas, pues aguanta mejor el calor. ¿Y cuáles eran mis tres propósitos? Lo que yo me he propuesto esta noche. Y con esto ya termino, Manu. Mis tres propósitos eran que estoy seguro, y estamos haciendo un programa en directo, por lo que os pediría, por favor, que a través de las redes sociales me digáis si he conseguido mis propósitos o no me he conseguido mis propósitos, que aquí en el público pues, van a estar un poco más cortados. Pero seguramente que en su casa se habrá estado todo el mundo arrascando las cejas, se habrá estado todo el mundo mirando los dedos de la mano y poniéndose la palma de la mano en la cara... Y a la más mínima los tíos se habrán levantado a ver si es verdad que tienen el huevo izquierdo más caído que el derecho. ¿Los habré cumplido o no los habré cumplido? No, 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 no. ¿Tú crees que los habré cumplido? Ya creo que sí. No, 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 no. Me voy, ¿no? Espérate. Ah, yo me iba ya. Quédate ahí, que ahora nos va a explicar Youssef con un Monopoly cómo va lo de la bolsa de mano. Falta Valeritazo, falta Javier Sierra y un montón de cosas. Pero, dame tres minutos, familia, tres minutos nada más. Vamos a ir organizando. Tres minutos. Familia, gente, la 1:05 de la madrugada, ya se ha levantado a Cenicienta dos o tres veces por chocolate. Estamos con Youssef Ahram, con su libro No sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está. Y vamos a no ponerlo un límite que solemos tener el común de los mortales, que es que lo de la bolsa no lo terminamos de entender, Youssef. Entonces aprovechamos que tú tienes esta dualidad maravillosa de Ultraman, de deportista extremo y de day trader, de broker de bolsa, para que nos expliquen un poco con este juego que sí conocemos la mayoría, que es el Monopoly, que es uno de tus juegos favoritos. Sí. ¿Cómo funciona, más o menos? Que esto de la bolsa, que nos suena a chino mandarín, ¿es comprensible para los de a pie? Es muy fácil la bolsa. La bolsa es un mecanismo muy sencillo de donde hay, es el mercado perfecto, donde oferta y demanda siempre se ponen de acuerdo, ¿no? El problema es que la gente se lo complica y sí que es cierto que el 90% de los inversores de a pie pierden dinero, ¿no? Porque al final se creen que comprándose un periódico ya saben de bolsa. En España se negocian cada día 4.000 millones de euros, o sea, que nos guste o no, nuestros ahorros, de una manera u otra, están en la renta variable, ¿no? Entonces, cogiendo el símil del Monopoly, ¿no? Sería difícil explicar la bolsa en el Monopoly, pues sobre todo yo me centraría, ¿no?, en entender que en la bolsa hay muy poca suerte. O sea, las cartas de la suerte
la dejamos fuera. Esto es pura ciencia, podemos decir. Hay mucha estadística, mucha probabilidad, hay que buscar probabilidades de éxito, sobre todo entender que hay que limitar mucho las pérdidas, ¿no? Al final el ser humano no sabe perder dinero. Dice Joseph en el libro que cuando ve que algo no está funcionando, huye de ahí rápido, o sea, cuanto antes mejor. Rápidamente, la verdad que el tener la habilidad de aplicar la pérdida limitada, beneficio ilimitado, eso es muy difícil de hacer. No cogerle cariño a los negocios, digamos, ¿no? ¿No? Entender que la bolsa a largo plazo no tiene por qué subir, ¿no? Y la verdad que estamos llenos de casos, ¿no? Y el último, si sonado, fue Lehman Brothers, ¿no? Un banco con 150 años de historia que desapareció en 3 días, ¿no? Entonces, yo siempre digo, gana dinero con la bolsa, pero no creas en ella. Realmente no hay que fiarse mucho de ella. La suerte la hemos dejado a un lado. Aquí tenemos las cartas de comunidad. ¿Cuánta culpa pueden tener los gobiernos, esas decisiones gubernamentales, la Unión Europea, la Casa Blanca? ¿Cuánto puede influir en la economía? ¿O es al revés? Lamentablemente nos ha demostrado la política que es de una lentitud desesperante, ¿no? Al final yo creo que de una vez por todas la política de entender que los mercados no son su enemigo, sino que es su compañero, que han de escucharlo, ¿no? Al final hay que entender que quienes nos ayudan a pagar las pensiones y las carreteras son los mercados, son quienes nos financian, ¿no? Y tendrían que ir más de la mano, no ser tan lentos, ser un poquito más eficientes, ¿no? Y yo siempre digo que el presidente del gobierno debería cobrar 10 millones de euros, por ejemplo, no 100.000 euros. O sea, dices en tu libro que no entiendes cómo, bueno, sí lo entiendes, pero obviamente no crees que no es una buena práctica que tú en un par de jugadas en la bolsa acertadas puedas ganar el doble que lo que gana el presidente del gobierno. Hombre, tanto no gano, ni mucho menos, no se gana tanto, pero... Pero he visto, hay alguna jugada que he visto de 90.000 euritos que no tiene que estar mal, ¿no? No está mal, pero el día anterior perdí mucho también, ¿eh? Esa página te la has saltado. No, pero que sí que es cierto que realmente si la empresa pública estuviera igual de remunerada que la privada, irían los mejores. Tendríamos el mejor presidente del gobierno, lo tendríamos. Pero ¿quién quiere gobernar una empresa o quién quiere mandar una empresa de 40 millones de habitantes o de trabajadores por 100.000 euros al año? Yo no. O sea, digamos que no nos quedamos de políticos y de presidente a los primeros de la clase, ¿no? No nos quedamos. El talento no va al gobierno, sino que el talento se queda en la empresa privada porque ganan muchísimo más, ¿no? Algo se olía al personal, creo yo, ¿no? Que digo que la gente ya algo de esto se había olido, que no nos habíamos quedado a los empollones. Bueno, entonces parece que la política va lenta también, la caja de comunidad muy lenta, la muy echamos lenta. A un lado. Ya nos queda solamente cosas que comprar y pasta. Pasta hay la que hay. Correcto. Y ahora, pues, están los que les gusta comprar las calles baratas y ponerle hoteles, están los que se dejan engolosinar con las azules y acaban arruinados porque se pasa poco por las más caras. ¿Qué recomiendas? ¿Qué es bueno a la hora de los negocios? ¿Las baratas e inflarlas o las caras y sufrir el poco paso? Hombre, la bolsa es el único mercado, o yo creo el único negocio que te permite crear dinero. Es decir, hay unos... Como un dinero nova, me gusta. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, ahí sí que hay similitud, ¿no? Porque al final hay unos instrumentos que se conocen como apalancamiento, ¿no? Que te permiten comprar por mucho más capital del que tú tienes, ¿no? Entonces, sí que te permite, si tienes el conocimiento y la habilidad, de multiplicar tu capital, ¿no? Entonces, en la bolsa solo hace falta tener paciencia, prudencia, dinero y pelotas, ya que hablábamos, ¿no? Entonces... Pues señores, yo espero retirarme con la pasta que ganemos. Yo no sé cuánto ha metido tú en el índice Nikkei, pero yo espero retirarnos con lo que... A ver, euro-dólar hemos hecho. Hemos ido contra el euro, ¿no? Contra el euro. Pues no sé si contra el euro, contra los buenos o contra los malos, nos lo van a explicar ellos, pero desde luego nos van a divertir cada martes a partir de la semana que viene. Ellos son Flaman y les pido que entren. Ven, acompáñame, Joseph, por aquí. Joseph, os presento, ¿vale? Este libro es prácticamente de un superhéroe, ¿no? Un tipo que es capaz
ganar su dinerito en bolsa y que además también es capaz de hacer cosas que suenan a superpoderes, como estos triatlones, estos Iron Man, estos Ultraman. Y aquí Emilio y David también vienen a hablarnos de un superhéroe que se estrena el martes que viene en Canal Sur a las 10 de la noche y que se llama Flaman. Emilio, a partir de este momento de la entrevista, ¿Emilio o Flaman? Como tú prefieras. Yo prefiero Flaman, que la gente se vaya quedando ya con el nombre. O Flaman. Vamos a contarle un poquito, David, como queráis, entre los dos, hacerlo ahí a media. ¿De qué va Flaman? ¿De dónde es este superhéroe? Vamos a empezar por el principio. Pues nada, de Córdoba, como el actor que lo interpreta. Pero bueno, vive aquí en Sevilla. Y es un chaval normal, un kinky de barrio, realmente un poco cortillo también de cabeza y tal, que a partir de los 20 años, de un día para otro, descubre que tiene superpoderes, ¿no? Superpoderes por la cara, que no sabe controlar porque, bueno, entre otras cosas, como he dicho, no es muy rápido de cabeza, ¿no? Y bueno, y tiene unos compañeros, unos cuantos frikis y unos cuantos canorris que lo ayudan a convertirse un poco en un superhéroe de estos clásicos, ¿no? A los Superman o Marvel Style, ¿no? Van a ir descubriendo que tener un gran poder implica una gran responsabilidad. Claro, va a tener, ¿no?, que descubrir poco a poco y a palo. Estamos hablando de una serie de 14 capítulos a partir de este martes. Yo esto lo vamos a ir repitiendo para que a nadie se le vaya quedando. Nos pondremos pesado también en Facebook, en Twitter, en la página web del programa. También son legión los que ya os siguen, porque a muchos de los que nos ven seguramente les suene especialmente tu cara, David, porque son ya legión, como decía, los seguidores de una serie como Malviviendo. Malviviendo sigue adelante, está ya a punto de estrenar tercera temporada. Bueno, estamos a punto de empezar a grabarla. ¿Se estrenará en cuánto tiempo? Ya aprovechamos. Vamos a ver si en veranito ya podemos sacarla, pero bueno, de momento ya llevamos un año con Flaman, teníamos ganas también de eso, de variar un poco y tal. Y bueno, pensamos empezar a grabarla por ahí por abril, a ver si la sacamos para verano y seguramente sea la última temporada ya de Malviviendo, pero bueno. Un ciclo. Emilio, te vas a convertir en el superhéroe andaluz, cordobés por antonomasia. A priori, responsabilidad, tienes tarea. En Andalucía sabes que hay un montón de marrones. De entrada, va a ser el andaluz con más trabajo, un superhéroe. Y Andalucía, juntos, llevamos un montón de trabajo retrasado, lo sabes, ¿no? Tela. Se te viene grande, arregla todos los problemas de Andalucía. ¿Crees que en 14 episodios va a tener suficiente o esto huele a que va a hacer a Rayán segunda parte? Espero, esperáis, ¿no? Ojalá. Sería la suya, yo te digo. David, ¿quién anda detrás de este Flaman? Que creo que también son nombres que nos van a sonar, ¿no? Claro. Bueno, todo esto es posible gracias a Jorge y César Cadaval, que apostaron por nosotros para producir ellos una serie, algo que no les toca directamente, sino que, bueno, ellos como los Morancos no están ahí, sino están como productores detrás. Y bueno, la verdad que tenemos que agradecerle todo el equipo que hemos estado trabajando esta oportunidad, porque realmente nos ha traído hasta aquí. Pues bueno, y que os quede, que os quede mucho tiempo aquí. Nos agarramos por aquí. Bienvenidos a la casa. El martes que viene estreno Flaman a las 10 de la noche. Así será durante 14 martes consecutivos. Todos los martes 10 de la noche tienen una cita con estos genios. Yo ya, esto de promesas y de emergentes, ya habéis demostrado que estáis en la pastilla, ya estáis más que consolidados. Y gracias por hacernos sentirnos orgullosos a los que os seguimos y os admiramos desde el principio. Flaman, tienes tela de tarea. Emilio, David, muchas gracias y mucha mierda. Flaman, martes 10 de la noche. Un aplauso para todos. Bien, ¿no? Hombre, claro, mejor, serie nueva, de humor, talentos jóvenes, claro que sí. Necesario que los jóvenes vean que los jóvenes pues también tienen éxito, ¿no? Y muy bien, muy bien. Yo siempre lo digo, nos han puesto una etiqueta cuando se habla a grandes rasgos a nuestra generación de los ninis, y creo que es todo lo contrario, ni trabajan ni estudian. Me parece que es lo más injusto, la generación más preparada que ha tenido España, que no tenemos trabajo, o que muchos no tienen trabajo, desgraciadamente, pero creo que no es precisamente culpa de nuestra generación ni de la gestión de nuestra generación. La nuestra todavía le queda mucho que demostrar. Lo que sí han demostrado generaciones que nos han antecedido, que han sido nefastos. Correcto. Así que poco pecho pueden sacar.
Así que todo lo que sea savia nueva y talento, bienvenido sea. Y tanto. Yo siempre digo que parte de la culpa de lo que está pasando es de nuestros padres. Porque al final nuestros padres siempre nos han impuesto, ¿no?, el tener una carrera universitaria y un piso, ¿no? Cuando el tener una formación profesional o irse de alquiler parecía un fracaso, ¿no? Y quizá no lo era tanto, ¿no? ¿Cambia ese modelo, Josef? Lo cambiará. O sea... Mi pregunta es la siguiente. Antes te he preguntado, ¿cuál es tu trabajo? ¿El de deportista de élite, deportista extremo de élite, o el de broker de bolsa, el de day trader? Sí. Y en este libro dices, con un poquito de trampa, que trabajas 2 horas y media... En la bolsa, sí. En la bolsa, y el resto es para tu afición, tu verdadera afición, que se ha convertido también después en un motivo de ingreso. Sí, sí. De ahí este libro, de ahí conferencias, de ahí muchas de las actividades de sponsor que te siguen, obviamente, como no podían ser de otra manera. Quizás ese concepto de multimillonario antes que nos decía, van por los tiros, o sea, ¿eres multimillonario hasta lo que te ha dado la gana ser multimillonario o en lo que te ha dado la gana ser multimillonario? Es que de verdad que me siento tan honrado y privilegiado de poder haber realizado mi sueño, digamos, profesional, de haber alcanzado lo que quería ser de pequeño, ¿no? Que no aspiro más, ¿no?, en la vida. Yo creo que al final la acumulación no tiene sentido, ¿no? Siempre se quiere más y más, ¿no? Entonces, al final lo que te queda son los recuerdos, el viajar, las amistades, las experiencias, el venir a la semana más larga. Esto es lo que te queda en la vida, ¿no? Y vale la pena, por supuesto, el trabajar menos y disfrutar más, ¿no? Josef, que no piensen quien se acerca a este libro que van a simplemente a leer de deporte, ni van a leer tampoco de bolsa, sino que de aquí van a sacar un montón de grandes ideas y de grandes conceptos que después van a poder aplicar a su vida. ¿Es un libro de autoayuda? ¿Es un libro de...? ¿Qué es este libro? Es un libro que afortunadamente el mayor comprador de este libro es el no deportista, es decir, gente pues que realmente no tiene la visión de los que hacemos deporte y quiere conocer cómo en un momento malo o no tan malo, pero inputs para aplicárselos a su día a día y salir de ese bache o entender la importancia de fraccionar objetivos, la importancia de creer en uno mismo, del trabajo en equipo. O sea, realmente están las secciones de autoayuda. No encontrarte tus propios límites, o sea, cada vez conseguir llevarlos más lejos, está al alcance de cualquiera. O sea, tú coges aquí al gordito de 1,90 m largo y acabo yo haciendo un Ultraman, ¿en cuánto tiempo? Si quieres, sí. O sea, al final, para conseguir un objetivo, hay que creerse que puedes alcanzar ese objetivo, ¿no? Y hay que tener ganas, ¿no? El problema es si tú empiezas una empresa, empiezas un objetivo, empiezas un negocio y no crees en él. Entonces es imposible que logres ese fin, ¿no? Pero realmente cualquier persona del mundo que se proponga cualquier desafío del mundo, bien preparado, bien gestionado, y entendemos por desafío el emprender, el trabajo, etcétera, puede alcanzarlo, ¿no? Bueno, yo no sé si solamente de actitud, si hay que tener también un poco de aptitud, porque nosotros tenemos hoy aquí conexión directa con otro Ultraman, o al menos eso asegura ser, un andaluz que también se está poniendo retos extremos. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. Este aplauso para ti, Antonio. Bienvenido de nuevo a la Semana Más Larga. ¡Ay, me llega, me llega! Antonio, me llega el aplauso, de verdad. Por favor, estamos con Josef. La forma física entre Josef y tú dista mucho. Sí, me ha costado lo mío, ¿eh? Ya, hombre, se ve que hay mucho esfuerzo detrás. Y dieta, mucha dieta. Antonio, te vemos a punto de conseguir qué, o al menos de intentar qué. Pues mira, ya la otra vez os acordáis que me tiré desde la estratosfera y ahora pues me he preparado otro reto, y es que voy a ser el primer hombre que se tira a las cataratas de Niágara en bomba. ¿Qué preparación has tenido para esto? Una vez que ya caiga, ¿tienes claro si vas a salir a braza, a perrito? No, bueno, la preparación ha sido dura. He estado 45 días... metido en el aguapá de Torremolinos. He estado lo que es ensayando el sarto, lo he estado ensayando en el kamikaze. Me he estado tirando durante 6 horas diarias
en durante 45 días. Me he estado tirando para arriba y para abajo del kamikaze, he hecho también para la hora de caer abajo en las pistas blandas, para saber cómo ir cayendo y eso, ¿sabes? No vea cómo salpica el agua de las cataratas, con su puerta. Está poniendo helado. Antonio, para que Josef también, por si habéis coincidido en algún otro evento deportivo extremo, ¿cuáles son los récords o cuáles son tus cifras? Sí, sí, hombre, pues nada, hombre, lo primero es mandarle un saludo fuerte a José, que es un Ironman de los buenos. Yo sé que él ha hecho triatlón y eso, pero hombre, a ver cuándo me lleva a mi invitado, porque yo también he hecho mis cositas. Yo he hecho, por lo menos, que yo recuerde, 5 decatlón. Me he hecho el decatlón de Sevilla, el decatlón de Huelva, el de Cádiz. En el de Málaga no terminé de hacer decatlón porque me dio un calambre en la pierna en el pasillo de la pesca. Y ahí tuvieron que venir a recogerme. Bueno, podía aplaudirme, me llega, si queréis, no hay problema. Claro. No queremos... No te... No queremos robarte más tiempo, sabemos que son momentos de concentración, obviamente estás a punto de dar el salto. No sabemos los sponsors, podemos saber de qué siglo es la empresa que te sponsoriza, pero no sabemos la marca concretamente. Nos dicen que el número 17 es muy importante para ti, Antonio. Bueno, pues sí, porque yo he sido un hombre que ha batido uno de los récords que ha batido, ha sido el hombre que más veces se ha presentado un reto para batirlo en el mismo día, que me presenté 17 veces para batir el récord del mundo. ¿Y lo conseguiste? Sí, fui el hombre que más tiempo y que más veces ha entrado e ingresado por la puerta del hospital, 17 veces. Pues el, Antonio, mismo, el mismo día, claro. Mucha mierda para este salto. Hombre, en bomba. Mierda no, que me voy a poner perdido hasta aquí, agua, que haya agua, por lo menos, ¿no? Pues ya mucha, que salto. Mucha agua para este reto de estar tan bomba en las cataratas del Niágara. Cuidado, entiendo que estés calentando, un fuerte aplauso. Vale. Antonio, gracias. Conectámoslo, Antonio. Josef, creo que es el momento de que veamos si hemos ganado o perdido yendo contra el euro. ¡Ay! ¡Ay, la Merkel! La Merkel... Yo, ¿nos verá Angelita? ¿Angelita nos verá? Seguro. Seguro, ¿no? Seguro que conecta a Canal Sur, seguro. A ver, ¿esto qué ha pasado? Se ha desconectado. ¿Se ha desconectado? ¿Hemos perdido todo nuestro dinero? Yo sé. Este campo, el password, ni idea, ¿no? Al final todo es administrativo, ¿eh? Todo es administrativo. Porque ahora ponte tú en Suiza, ¿estarán abiertos? Yo creo que ha sido el Sevilla esto, ¿eh? Pues mira, hacemos una cosa, nos vemos al final del programa, sí. ¿Vale? Y vemos si hemos ganado o perdido, que ahora vayan arreglando mientras yo charlo un rato con Perfecto. Javier Sierra Muy y bien. Con Valerita Sol. Josef, fenomenal. Dime la verdad, dime. Si nuestro Antonio se propone acabar haciendo un Ultraman, ¿se puede o no se puede? ¿Esto está al alcance de cualquiera? Está al alcance de cualquiera intentar y plantearse seriamente cualquier objetivo en la vida. Hay que luchar a tope antes de decir que no es posible. Oye, y si no es posible, pues ha intentado, pero se ha luchado. Y Josef, dinos la verdad, ¿tienes algún límite? ¿Te lo has encontrado? Yo espero que jamás encontrar el límite, ¿no? Porque es que significaría que en mi vida me he quedado sin objetivos y espero que eso no me pase, ¿no? Y aunque no sea un límite, algo que no soporte, Josef. Hombre, no soporto bastantes cosas, ¿eh? La verdad que sí que, por ejemplo, las redes sociales tienen cosas muy buenas, ¿no? Pero la cobardía del trolismo, la verdad que es algo que no puedo entender muy bien. Pero bueno. Pues bueno, yo al final voy a decirle a Josef, estamos encantados con su visita, que también aquí has llevado razón con la primera frase que le soltaste a la que hoy en día es tu pareja, antes de no serlo, que dicen que, bueno, a ella no le sentó muy bien a priori. ¿Qué fue lo primero que le dijiste a ella? Qué suerte tienes de haberme conocido. Ella reconoce que al principio pensó que era un capullo, pero que al final, todo eso está en el libro, que al final le acabó encantando y llevaba razón. Pues efectivamente, aquí también hemos tenido mucha suerte por haberte gracias. Conocido. Prométenos que cada vez que te dé la gana te pasas por aquí, que esta es tu casa. Encantado. Muchas pues señora, gracias. Ahí tienen a Josef, un crack gracias. Absoluto.
Bueno, hoy... Hoy mundos en colisión. Sí, hoy vemos que lo extremo, estamos al filo hoy de... Hoy estamos todo el rato con el corazón en vilo. Absolutamente. Porque hoy Javier Sierra, además, no viene solo. Exacto. Sino que viene acompañado. Por favor, preséntanos a tu invitado. Pues mira, me acompaña esta noche José Manuel Zapico, Zapi, para los amigos. Zapi, un placer, ¿eh? También conocido, es un hombre de muchos nombres, ¿no? también conocido como Virutas de Goma. Lo de Virutas de Goma te lo va a explicar él, pero él es un experto comentarista de Fórmula 1, ha escrito varios libros, esta noche es de libros, sobre esta cuestión. Este es el último, Virutas de Goma, solo por 3 puntos, donde cuenta muchas anécdotas y muchas cosas relacionadas con la Fórmula 1. Y tú te preguntarás, por claro. Eso te decía lo de los mundos en colisión. Claro, digo, ahora todo el mundo estamos diciendo, vale, Fórmula 1 nos interesa, pero... ¿Qué tiene que ver esto con el mundo del misterio que normalmente nos trae Javier Sierra? Pues esto, que es un deporte milimetrado, con luz y taquígrafos, donde lo vemos todo, está lleno de pequeñas cosas inexplicables. Cosas que han pasado por la gran pantalla y que no nos hemos parado a examinar. Yo quiero que veas una imagen, y con eso empezamos con Zapi para entrar en esos misterios, en esos recovecos. Una imagen espectacular. Es uno de los accidentes de la Fórmula 1 probablemente más dramáticos y más comentados de la historia. Se produjo en el Gran Premio de Canadá. Este hombre es un piloto polaco que sobrevivió a ese impacto a 300 kilómetros por hora contra un muro. Y Zapi sobrevivió hasta tal punto que el Vaticano llegó a intervenir por la cuestión del milagro. ¿Qué es lo que salvó, según este hombre, la vida del piloto, ¿no? Bueno, el accidente de Robert Kubica en el Gran Premio de Canadá de hace unos años se produjo a 300,13 kilómetros por hora con un impacto equivalente a 28G. ¿Has escuchado el anuncio ese de que cuando te pegas un golpe a 60 te cae un elefante encima? Sí, sí, con el rey ese. Sí. A Robert Kubica le cayeron muchos elefantes encima y tuvo un tropezón enorme, muy gordo. La célula de supervivencia es de la cabina del coche donde están ellos metidos. Ha pasado una serie de... Le hacen como la Euro NCAP a los coches de Fórmula 1. Los estrellan, los machacan, los aplastan. Les hacen un montón de pruebas para garantizar en cierta medida que a los pilotos no les pase nada. Sin embargo, Robert Kubica, que siempre lleva una estampa del Papa Juan Pablo II, y dentro de su casco lleva escrito Juan Pablo II aquí, dice que no, que él fue el que lo salvó y no el arco de seguridad y todos los elementos de seguridad. O sea, mi madre que me pone estampito de Freloporto en el coche. Exacto. Al final va a llevar razón. No es el único. Jaime Aguirre Suárez también lleva fotografías de la Virgen del Rocío, que se las da su madre. Pedro de la Rosa también lleva una Virgen catalana. ¿No te crees que es el único que se encomienda? O sea, parece que, bueno, digamos que el mundo de la Fórmula 1 no, a priori parece que no tiene tanta fama de supersticioso, ¿no? Estamos acostumbrados a ver esos toreros en capilla vistiéndose frente a muchas estampas religiosas, pero no sé si alguno nos imaginábamos a un piloto de Fórmula 1 enfundándose el mono delante también de un altarito. Hay más supersticiones. Hay muchísimas, vamos, de hecho, fíjate, el mundo del motor está lleno de ellas. No sé si este es un dato que, en fin, que conozcan los espectadores, pero por ejemplo la casa Renault de coches, tiene desde el Renault 3 hasta el último, ya no sé si es el 21 o así, no hay un Renault 13. O sea, no hay. No llegaron a comercializar ese volumen, ese vehículo, por superstición. El mundo del motor con el 13 sí tiene esta relación de intentar evitarlo, y además, sí es más larga, sí, ¿no? Sí, y además nace hace muchos años. Yo quiero que veas unas imágenes, son unas imágenes en blanco y negro, antiguas, que bueno, son tremendas. Mira, este coche, por ejemplo, de Fórmula 1, es de los primeros que corrió en España, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos sí. Su historia, ¿no? Porque, la foto anterior, vamos a quedarnos un instante con la foto anterior, la foto en blanco y negro, tiene cierta enjundia. Podemos pararla durante un segundito. Este coche, la Fórmula 1, desde el año 50 se corre en circuitos donde hay unos elementos de seguridad que protegen a pilotos y a los espectadores también, pero antiguamente las carreras eran de una ciudad a otra y decían Gran Premio de Barcelona a Madrid, y llegar al que llegara primero era el que ganaba, no había esto. Se cruce este quien coche, se cruce. Exacto. Este coche es un Delahaye, era una marca de lujo francesa, y con el dorsal número 13, el piloto Paul Torchi perdió la vida en el Gran Premio de San Sebastián. Esto es en el País Vasco. Con ese vehículo número 13. Número 13. Y ya le cayó el malfario a ese número. Entonces, ¿qué ocurre? Unos meses después, un conde italiano en el Gran Premio de Sicilia
con ese mismo equipo, con ese mismo número, el número 13, perdió la vida porque se salió en una curva, el coche le cayó encima, lo aplastó, ahí acabó. De forma que la asociación, la federación por aquel entonces del deporte francés, dijeron, en lo sucesivo, este número no vamos, se va a usar. Vamos más. A evitar el 13 en la medida sí. de lo posible, ¿no? Bueno, de hecho, fíjate que en estos momentos, en fecha de hoy, en las competiciones europeas, no hay boxes con ese número, ¿no? La última vez que se usó como dorsal el número 13 fue en ese coche azul que hay un poco más adelante. En el año 1976, una piloto que además era esquiadora olímpica, Divina Gálica, lo usó, fue la última persona que llevó el número 13. Desde entonces nunca más se ha vuelto a usar ese porque número. Porque no ganó, ¿no?, con ese coche. No se clasificó, no pudo correr la carrera, no pasó del sábado. No tuvo mucha suerte con el número 13, ahí quedó ese número y nunca más se ha vuelto a usar. En motociclismo también pasa, es decir, Ángel Nieto, el por 12 ejemplo. Más 1 famoso. Exactamente, su 12 más 1 famoso arranca de esa superstición, ¿no? O, por ejemplo, en el mundo de los vuelos espaciales, que son tan tecnológicos como la Fórmula 1. Oye, la misión Apolo 13 fue la misión en la que los astronautas de la NASA tuvieron que dar media vuelta con riesgo de su vida y algunos de los ingenieros de la NASA ya soltaron aquello de ya lo decía yo que con el 13 no íbamos a ninguna no, parte. O sea, que el avance tecnológico y la ciencia pura tampoco se escapa a según qué supersticiones y parece que la causística da casi motivos para seguir encabezonado, ¿no? Da casi motivos. De hecho, de la superstición a la manía hay una frontera muy difusa. Hay unas imágenes que quiero que veas, pertenecen a un piloto de carreras, Alex Wurth, que es austriaco, ¿sí?, y que tiene una peculiaridad que nos vas a contar, ¿no? Porque ahora vamos a ver esas imágenes, son las siguientes. La cachondada, este es el austriaco, es un tipo fenomenal, un tipo muy amigo de Pedro de la Rosa. Si le veis en esta fotografía, veis que tiene las botas de distinto color. Su compañero de equipo le gastó una gamberrada, y es que llevaban, los pilotos generalmente suelen llevar dos pares de botas por si se les mojan unas, y llevaba unas azules y unas rojas. Entonces le escondió una de cada pie y tuvo que correr la carrera con una bota de cada color. Dentro del coche no se ven, pero al salir a recoger el trofeo en el podium, porque ganó esa carrera. ¿Y desde entonces? Desde entonces siempre usó una bota azul y una bota roja, hasta el punto tal de que Alpine Star, que es la marca que le proveía de las botas, se las fabricaba para él, cada una de su color. Una azul y una roja. Sí. Es decir, esto es un amuleto sobrevenido, pero hay otros, como Michael Schumacher, ¿sí?, que tienen el amuleto incorporado, es decir, que no sale a correr si no lleva un determinado colgante encima, ¿no? Michael Schumacher, en una carrera, en una ocasión, se dejó un colgante que vamos a ver ahora en una imagen que va un poco más adelante. Es una especie de cuerno de marfil que lo lleva de forma, ahí se le vislumbra un poquito por abajo, pero ahora le vamos a ver en una foto en plan pecholobo. Aquí la paramos un momento. La paramos un instante. Uh-huh. Una vez fue a correr una carrera y se dio cuenta de que no tenía el amuleto. Y le dijo al jefe de equipo, que no me subo en el coche hasta que no me lo traigáis. ¿Cómo no vas a correr? Que no me subo en el coche. Y mandaron a un empleado de la escudería Ferrari corriendo al hotel a recogerlo para poder correr con él. Después hay un par de fotos más donde también se podría dar el caso de que una carrera esperara que le trajeran el colgante a Schumacher. Bueno, le han pasado cosas, ahora lo vas a ver. Llevaba el amuleto y sin embargo fíjate cómo acabó aquí en el Gran Premio de Abu Dhabi del año 2010. Esto le costó a Alonso un campeonato del mundo y durante un tiempo estuvo llevando motos y no le fue demasiado bien. O sea que igual el colgante lo tiene que cambiar por una estampita de Juan Pablo II, nada más que pueda. Sí. Déjate de marfil ya, Mikey. Oye, por cierto, pinta buena, sí, sí, de toda la vida. Por cierto, hablando de Fernando Alonso, también tiene sus supersticiones o sus cosas peculiares, ¿no? Tiene un montón de pequeñas manías, algunas bastante simpáticas. Una, la más remarcada de él, es que cuando llega a un hotel, él generalmente en viajes europeos suele viajar con su padre y viaja con su manager Luis García Abad. Y lo primero que hace es llega y ver el número de las habitaciones. La suma, la resta, hace una multiplicación y si la suma no le gusta, dice, no, me tienes que cambiar las habitaciones. Y así hasta aquí el número. Qué sencillito, Fernando. Sí, bueno. Claro, yo entiendo que tiene que coger otra superstición. El collar no puede porque se le clavan todos. Ojo clavado. Solamente se pone en la zapatilla derecha antes de la izquierda, entra por el coche solamente por un lado, como hace, por ejemplo, Pedro de la Rosa, que solamente entra por el lado izquierdo y sale por el izquierdo. O sea, que eso lo hacen a menudo. Es decir, bastante. Pero eso entran por el lado izquierdo para salir con el pie derecho. Con el pie derecho, exacto. Ajá. Cada uno tiene
tiene su propio mecanismo. Adrián Sutil se pone primero el guante derecho. Papi, antes que el... nos has contado varias sí. manías, ¿no?, de Fernando Alonso, pero no nos has dicho nada de este muñequito. Sí, Fernando Alonso es un enorme aficionado a los videojuegos, viaja con frecuencia con una videoconsola y se aficionó mucho a un juego que se llama Tales of Graces, y uno de los personajes del videojuego es este muñequito. Él lo llama Tomita, se hizo una... como una figurilla, y va donde va, vaya donde vaya, siempre le hace una foto y... ¿Lleva su Tomita toda? Exacto, es la mascota de él, no ladra, no pide comida, y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues le va haciendo fotos donde vaya Fernando y lo va sacando. Y él dice que le trae suerte, bueno, este año casi casi. Bueno, hay un caso que es de los que a ti te vuelven loco, de circunstancias extrañas, que es el de David Coulthard, ¿no? Este es tremendo. Sí. Bueno, vamos a ver unas imágenes también de ese piloto, sí. Porque a este hombre le cambió la vida a raíz de un accidente aéreo y a partir de ahí se desarrolló también otro amuleto de estos extraños. Es el de la izquierda, ¿no? Es el de la exacto. David Coulthard, en el año 2000, este accidente además tiene miga. En el año 2000, él tenía 29 años, iba con su chica, con Heidi Wisniewski, que es una chica estupenda, muy guapa. La de la derecha. La chica, la rubia, ah, de la derecha, una modelo, evidentemente. Tienen un accidente. Evidentemente. Como estarán observando. Tienen un accidente. Van hacia Niza. Me ha encantado, ¿eh? Dice, sí. Amuleto, tienen uno, otro. La novia, modelo, evidentemente. Ahí no te ponen supersticioso. No. Bueno, pero espera, que esta historia tiene miga, y además lo de la modelo tiene todavía un remate. El avión van desde Inglaterra, van hacia Niza, los pilotos piden pista, aterrizaje de emergencia, y el avión se estrella tomando tierra con tan mala pata que cae casi de golpe y aplasta la cabina y mueren los dos pilotos. Los dos pilotos, fíjate cómo tuvo que ser el accidente, que a uno de ellos tuvieron que levantar la aeronave porque estaba debajo del avión. David Coulthard está cortando el cuerpo, ¿eh? Sí. Se te pone la cosa muy mala. Ellos sobrevivieron. Sobreviven el preparador físico de David Coulthard y su chica Heidi Wisniewski. A punto de pasar una desgracia, ¿no? Digo lo de la chica porque meses después se terminan peleando, y una de las razones que aduce David Coulthard, un chico escocés, un tío inteligente, con estudios, dice, es que me traía mala suerte. Y a partir de ahí... Yo me la juego, ¿eh? Si ella no está escuchando, yo me pongo comido de estampita y te empato. David Coulthard tuvo un accidente con un coche y lo llevan al hospital. En el hospital le quitan la ropa, se la cortan, y llevaba unos calzoncillos azules que le regaló una tía suya. De ese accidente sale bien parado. Por su santo, con camiseta interior de boquetito. De Bart Simpson. Y cuando el hombre se levanta del hospital y dice, bueno, me voy con el pijama puesto y tal, dice, ¿y mis gallumbos azules dónde están? ¿Los gallumbos de la suerte dónde están? Dice, no, están en la papelera. Dice, no. ¿Lo buscó? ¿Cómo? Los lleva permanentemente en su maleta de viajes, junto con varias fotos de santos y tréboles de cuatro hojas. O sea, sus tréboles, su santo y unos gallumbos... Cortados. Los gallumbos es un trapo, bueno. Evidentemente, esto no... Aún más... David Coulthard llega a la Fórmula 1 en el año 94 porque tiene un golpe de suerte personal. De golpe hereda el coche de alguien que perdió su suerte. Ese alguien que perdió su suerte 29 días antes de que David Coulthard se estrenase en el Gran Premio de España del año 94, ¿quién fue? Fue Ayrton Senna, que perdió la vida juntamente con su suerte en el Gran Premio de Italia un mes antes. Qué increíble que en un mundo tan tecnificado como la Fórmula 1, tan controlado, en fin, mecánica y científicamente, se den estas circunstancias. Sí, pero tiene razón, porque dice calzoncillo y no se dan cuenta, dice boxe y ya hace el tirón. Hay mediana explicación de esto. Un Fórmula 1 tiene más de ordenador que de coche, tiene 150 sensores que chequean la velocidad del motor, el ángulo del pisotón que se le da al acelerador, la posición exacta donde está en el circuito. Está absolutamente todo bajo control. Todo menos la parte humana, claro. La suerte. La suerte no se puede controlar. Pues bueno, Javier, gracias hoy por traernos un invitado como Zapi, como Virutas de Goma. Te seguiremos de cerca, te podemos llamar Virutas, de verdad. Sí, por supuesto. Me gusta mucho, tengo algo para ti. Me da la sensación como que eres del pueblo. Que además, ahora creo que sí. ¿Por qué le llaman el Virutas? Se me ha abierto la cajita. Te traía Virutas de Goma del coche de Fernando Alonso, recogidas en el circuito de Jerez
el pasado. Ole, pues bueno, señores, aquí están el Viruta, que son como Juanolas de campo. Viruta, gracias. Javier, gracias. Espero que esta juntiña la volvamos a repetir en cuanto os dé la gana. Prométenoslo, Zapi. Por favor. Y Javier, prométenos que nos vemos la semana que viene. Eso está hecho. Pues señor, ahora yo me quedo con todos vosotros, ustedes y Valerita Zo. ¡Veniros! Valerita Zo, ¿me has dicho? ¿Te gustan mis virutas de goma del coche de Fernando Alonso? Que son de... No. Sí, hombre, nos la trae nuestro amigo Zapi. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, muy bien, no, pero... ¿Serán afrodisíacas? ¿O simplemente no, Manu, te hincharán el cuello y ya lo semana? No, nada, si no te hacen... A ver, no te lo aconsejo. Vamos del tirón con estas consultas que ¿sí? nos dejan nuestros telespectadores /as en la semana más larga .canalsur.es. Nos dice el torpe, que así se hace llamar, Smith. Buenas noches, no puedo más. Mi pregunta quizá parezca estúpida, pero ya me da igual. Ya está avisando el chaval. Para mí es un problema y me gustaría que me lo resolviera Valerí. Resulta que cuando voy a hacer el amor con una chica, me pongo muy nervioso, empiezo a temblar y claro, a la hora de quitarle el sujetador, no sé cómo hacerlo. Algunas me han dejado plantado, y ahora se va a pacharlo, ¿eh? Bueno, no, Manu, pero... No, ahora tú le das tu opinión. Claro. Algunas me han dejado plantado cuando íbamos a tener sexo por tardar más de 20 minutos en quitarles el sostén. Un tío dice sostén, ya... ¿Tendrás ganas de acostarte con él? Yo también digo sostén. Chavalito. Yo también digo sostén. Pero soy a cierta edad, no. Valerí, ¿me podrías explicar alguna técnica para quitar esta prenda de manera natural? Por favor, no os burléis... Ay, lo leí yo ya tarde, perdona, bicho. No os burléis, que de verdad que lo paso muy mal. Gracias. Bueno, no te venga abajo. Te ha puesto tú de Nick el torpe, así que ya el problema lo tenemos localizado. Valerí, 20 minutos. A los sí. 20 minutos ella ya se va, agobiada, con los aros ya clavados por 10.000 sitios. Bueno, ya lo estás dejando todo para visualizarlo. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué? Que yo creo que, a ver, esta consulta, ahora voy a explicar una serie de cosas, pero esta consulta parece efectivamente, como decía él, un poco ridícula, no lo es. ¿Quién no se ha peleado con un sostén? Bueno, un sujetador. Pero yo, por ejemplo, le pongo sujetador a mi hermano chico y entreno en casa. No. Claro, bueno, mi hermano chico no, pero la almohada sí, esto lo prometo. ¿Sí? Claro, esto hay que ir entrenado. De los TEDx. Bueno, me está... Hay que bueno. ser los TEDx de la... Bueno. Corta azul o rojo, pum, fuera, otro. Y después te intentas sacar pañuelo de color y los flipa ella. El líder cuando te pega 2 horas buscando atrás y es deportivo, que es para arriba. Ese es el duro. Parece que ha hecho mi respuesta. No sabía lo que ibas a decir, pero es verdad que... No, bueno, yo quiero decir que sí, que hay mucha gente que se está riendo, pero que quitar un sujetador parece que es lo más fácil del mundo y hasta yo a veces tengo problemas. Te pregunto, ¿qué intención o qué interés, qué gana la industria de los sujetadores poniendo esa obra de orfebrería ahí detrás? Bueno, ¿por qué no es un corchetito, un vercrito? No, bueno, porque es que, vamos a ver, es que se llama sujetador para sujetar. De lo que se trata es que haya un cierre que esté bien para que no cada 2x3 se vaya abriendo. ¿Alguna técnica para el torpe? Bueno, es que vamos a ver, ahora voy a levantarme y luego haremos una cosa, porque como tú eres un especialista... No he dicho eso, ¿eh? No quiero tampoco que se... Bueno, ahora vamos a ver una cosa. A ver, yo le quiero decir a El Torpe. Quiero decirle que si él teclea en Internet hay un montón de vídeos, y es muy curioso, porque si están es porque la gente va preguntando. Entonces, quiero que se vea una serie de vídeos... Están los tramposos que suben el sujetador así para arriba, ¿eh? Están los tramposos. Están los tramposos, no. Esto no... Mira, están los tramposos, no. Estás tú porque tú lo habrás hecho. Bueno, algún día hago de tramposo.
o también sabes lo que puede hacer, que no pasa nada, es que vamos a ver, de lo que se trata es también de hablar, no se trata de mostrar que somos los mejores. Primero puedes deslizar los tirantes, ¿eh? Y no pasa nada. Es más, cuando se deslizan los tirantes, muchas mujeres pues ayudan. Y si no, oye, y se agradece. Claro, hombre, si no lo hablamos, tú te das tu etado, yo los calcetines y no pasa nada. Bueno. Siempre hay una duda, ¿verdad? Si los calcetines te los tienes que quitar tú o te los quita ella. ¡Quítatelos tú, mano! Sí, pero es como... Y los de ella, tú le quitas a ella el vaquerito. Y ahora le ves los calcetines y dices, dos cosas mías, tuyas, ¿cómo gestionamos esto? No, Manu, vamos a ver. Ahora, tú perdón, intentas así como que de un... No, un momento. ¿Lo quita todo? Antes de verle el vídeo... Para ti, para mí. Sí, los calcetines los tenemos. Mira, estoy al cheval ataque. Bueno, mira, eso es... Primero la solapita para el lado, por supuesto, y el pellizco. ¡Qué maravilla! Este es un profesional, vamos. Hombre. Creo que es al ralentí. No, lo vamos a ver luego al ralentí. Ah, está mirando y voy a hacer... ¡Mira, eso es el amigo tuyo! Claro. Si no puedes, practica con un amigo, hombre. No hemos visto al ralentí, al rápido. Sí, lo hemos visto, Valerí. Ah, claro, que yo me lié con los calcetines. Valerí, ¿qué le decimos? Que practique, ¿no? Que no hay otra técnica, que es pura habilidad. ¿Por qué me miras así? Ahí vemos el ralentí. Mira el ralentí. Momento ralentí. Mira, con tres dedos. Clac. Ya, Connie. A ver. No, es que... A la chavala ya. Mira, este dedo y los dos, pam, y hace así, que hasta yo me he quedado... Sorprendida de la habilidad, ¿sí? Del gafón. ¿No? Mira. Sí, está así. Ella gafa, también una niña, caballero. Perfecto, una puta, por favor. ¡Hombre! Creo que ya lo puedo decir, ¿no? Creo que sí, que es oficial, ¿no? ¿El qué? Canal Sur emitirá, por supuesto, como no podía ser de otra manera, las semifinales y la gran final en el Gran Teatro Falla del Carnaval 2003. ¿Vale o no? Guay. Así sí. Dicho esto, nos dice Gaditana Carnavalera, hola Valerí, mi consulta es la siguiente, hace un año que estoy con mi novio y he descubierto que es un fetichista de los pies hasta el punto que le gusta chupármelos. Pone nota que me pie, horroroso. El primer día me sorprendió, pero a lo largo de los días me ha ido gustando y hay veces que no tengo ganas de sexo y prefiero... Déjate de rollo, me come los pies. ¿Es normal esto? He leído en internet que es algo bastante común en los chicos. Un saludo y enhorabuena por el programa. Besos. Sí. ¿Qué le gusta a ella ahora que le coman los pies? Me parece perfecto. Es más, tiene razón, es bastante común y luego es absolutamente normal. Que le guste que le vayan chupando los pies me parece de un gusto exquisito y de cierta sofisticación en su erótica. Sí, Manu, ¿me has leído el pensamiento? Estamos conectados esta noche. Debería comer los pies. Pues no me lo digas dos veces. Ah, llevo 30 años de la tuya. ¡No! Y no me deja, y los pies del tirón, sí. Es que nunca se te ha pasado por la cabeza. Haberme dicho que el problema era por dónde íbamos a empezar, ¿vale? Bueno, pero... Vamos a ver, yo creo que es de sibaritas, realmente. Comer pie es de sibarita. Comer pie es de sibarita. El cordero y la perdiz cabeceada está sobrevalorada. Hay que comer pie. Es sexualidad sin genitalidad. Es muy sencillo. Me parece muy bien que a su novio le guste, porque además, si no le apetece sexo genital... Con coito, que muchas veces exacto, estamos ahí, que además queremos... Pues que recurra al foot fetish, es decir, el fetichismo del pie. Se dice mucho en inglés porque, claro, es que... Los ingleses sobre todo. Sobre todo. Lo dicen ellos mucho en inglés. Entonces, me parece muy bien porque puede recurrir a esta erótica y no tener que hacer un gran esfuerzo. Entonces, se puede llegar al orgasmo. Comiéndote un pie. No me mires así, Manu. No estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy totalmente... Sí, pero tienes una sonrisita así. Vamos a ver. Ahora te voy a dar unos datos y vas... Te vas a replantear muchas cosas en tu vida.
Un pie tiene 7.000 terminaciones nerviosas, casi el doble del pene. Y un 47 de pie también, ¿eh? También te digo, ¿eh? Porque no solamente se trata casi de... casi 10 veces de chuparlo a la... casi... Ella, hombre, esto me deja en buen lugar. Que se ría ella que me conoce, me deja en buen lugar. Gracias, Valeria. Yo tengo 40. Que tampoco... ¿Un 40 tiene tú? No, habrá que verte el pene. No, si podéis soltarlo, no pasa nada. Que estoy acostumbrada... ¿Cuántas terminaciones? ¿7.000 por pie, 14.000 terminaciones los que tengan la pareja? Vamos a ver, ¿vale? ¿Vamos bien? El clítoris tiene 8.500. Aquí vemos, bueno, las zonas reflejas de cada pie. Se dice que cada pie, bueno, tiene partes que corresponden a cada parte del cuerpo. De ahí viene la reflexología, etcétera, etcétera. Pero tiene 7.000 terminaciones nerviosas. El pene tiene 4.000 y pico. Y el clítoris, Manu, es verdad. Es que llega un momento que dices, vamos a ver, si yo aguanto las cosquillas. Soy una persona que sabe gestionar bien, que me toquen los pies, etcétera, etcétera. Pruébalo, pruébalo, porque realmente, entonces no te rías, Manu. La industria pornográfica se ha hecho eco de todo esto. Y ha creado una especie de género dentro del género de la pornografía, se llama el foot fetish o el foot job. El foot job es el trabajo de pie. Entonces, no solamente es que te lo lamen o que te lo chupen, sino que una mujer o un hombre masturbe a otro hombre o a otra mujer... ¿Con los pies? Con los pies, sí. Se suele hacer muy a menudo y hay millones y millones de videos. Pero lo mejor de todo para el verdadero fetichista, Manu... Aquí vemos una imagen que, bueno, está bastante... Tú ya sabes... lo mejor de todo es que lo que cuenta para el que lame el pie realmente, por eso digo que es un sibarita, es que tenga el olor genuino del pie. No ahí te no, pasa ahí de no. pasar por el bidet. No, Manu, no puedes pasar ahí te, por el... Ahí te equivocas conmigo. No. pero ¿por qué? ¿Por qué estás tan cerrado? Porque yo soy un poquito de que me huela un poquito lo que los bueno, pies. Pero a lo mejor a mí no. A mí me huele el pie a pie, pero no a pie de queso, porque sé que piensas en esto. Aquí está claro, cuando lo que huele son los zapatos, esto lo hemos dicho todo el mundo. Valerí, yo me estoy imaginando, has dicho a la industria del porno, digo, ahora salen todos en pelota, pegamos patas en la boca, nada más. ¡Oh, qué rico está esto! Nosotros, ¿te parece que de aquí a mañana andemos probando esto? Hombre, bueno, de aquí a mañana me parece muy cortito. Señores, habrá tiempo, ¿vale? Habrá tiempo a partir de ahora o de a sus pies. Señora, toma más sentido que nunca. Mañana aquí, Pasión Vega, Pastora Soler, Diana Navarro y El Lombo aquí, los cuatro, en la semana más larga. Aplaudan esto, por favor. Y... Señores... Después de menuda noche, que no se te olvide, y de aquí a mañana, sé bueno, y si no va a hacerlo... Pásatelo bien. Te quiero.